Muy buenas a todos amigos de YouTube, hoy les mostraré otro nuevo video. Hoy vamos a hacer una rutina, pero no con las funciones que extrae Alesa, sino con funciones que nosotros mismos vamos a inventar, vamos a hacer. No nos vamos a limitar a lo que trae nuestro dispositivo Alesa. Es parecido a una función que hice un video recientemente de Google, que uno puede hacer su propio experimento. Es parecido a eso. Entonces, luego que estamos en nuestra aplicación de Alesa, le vamos a dar donde dice More y le vamos a dar donde dice Rutina, porque vamos a hacer una rutina desde cero. Lo voy a explicar un poquito rápido porque me imagino que ya lo que han visto mis videos ya saben hacer una rutina, y si no la saben hacer, bueno, aprendemos desde cero, pero vamos a hacerlo un poquito rápido. Vamos a ponerle prueba de YouTube. Esta rutina va a ser un poquito diferente porque vamos a hacer cosas diferentes a lo que usualmente hacemos. Entonces, vamos a poner el horario que queremos que suene todos los días o los días que queremos. Vamos a poner una hora cualquiera. Vamos a poner la 11:36. Le damos a siguiente. Aquí es muy importante la acción. Todo esto que podemos ver aquí es las cosas que podemos ejecutar con nuestro dispositivo Alesa. Pero después de clima, donde dice weather, esa es la parte que vamos a utilizar hoy. Eso es lo que sale nuevo en Alesa. Eso nos va a permitir hacer funciones diferentes. Podemos hacer preguntas, podemos ver una preview discussion, una previsualización de estas acciones. Pero aquí tenemos unos ejemplos que podemos poner. ¿A qué hora se pone el sol hoy? Pero yo voy a hacer la siguiente pregunta para que podamos ver cómo hacer esto. Le puedo poner cuánto cuesta un dólar en pesos dominicanos, porque mi país es República Dominicana. Entonces, no hay que ponerle signo de pregunta ni nada. No hagan nada de eso, simplemente es poner y ya. Y aquí tenemos que seleccionar nuestro dispositivo. En el caso, voy a seleccionar mi dispositivo Echo Dot. Pero también podemos seleccionar nuestro dispositivo, que es nuestro teléfono. Entonces, vamos a darle a guardar. Les voy a enseñar dos formas de hacer la función. Una es esa, la que acabé de mostrar ahora. Vamos a darle a ver cómo se escucha eso. Un dólar estadounidense equivale a 58.08 pesos dominicanos. Voy a ponerlo otra vez. Un dólar estadounidense equivale a 58.08 pesos dominicanos. Si escuchan un poco bajo es porque mi dispositivo está un poco retirado de mí. Vamos a hacer la otra función, vamos a eliminar esa acción que ya teníamos. Vamos hacia abajo y le damos y ponemos lo siguiente. Y le damos y vamos a poner lo siguiente. Tenemos que tener en cuenta que el dispositivo de Alesa no tiene todas las funciones o todas las búsquedas que queramos. Podemos buscar cosas también. Por ejemplo, podemos hacer preguntas. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Definición de esto, definición de lo otro. Alesa lo hará. Si ponemos definición de fehaciente o definición de hereje, definición de qué es un átomo, todo eso ella lo va a hacer. Pero tenemos que saber las preguntas que hacemos, porque el dispositivo de Alesa no tiene todas las respuestas, pero el de Google, en esta parte que hace uno mismo su experimento, sí funciona con todo. Sí funciona con todo por ahora, por el momento. No es criticando uno ni otro, sino diciéndole que hay cosas que tienen que hacer el experimento y probar y probar y probar a ver si funciona, pero sí tiene muchas cosas que funcionan. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner ¿qué hora es en México?
vamos a darle a preview, vamos a ver si funciona. En México hay 4 usos horarios. En la capital Ciudad de México son las 6:45 de la mañana. Entonces, podemos seguir poniendo qué hora es en Colombia. Le damos a preview. Eso es para probar antes de hacer la rutina. En Colombia son las 7:45 de la mañana. Eso es para probar, para que no tengan que hacer la acción, buscar, a ver si funciona o no. Eso es antes de... Esto es una novedad nueva que Google no tiene. Google no puede hacer eso. Usted tiene que hacer la función y ponerla y ya. Y así es que lo prueba usted. Después que la hace. Dame poner otra cosa que es un átomo. Vamos a ver si lo hace. Porque busca preguntas, busca todo. Según Wikipedia, el átomo es la unidad constituyente más pequeña de la materia que tiene las propiedades de un elemento químico. Cada sólido, líquido, gas y plasma se compone de átomos neutros o ionizados. Los átomos son microscópicos, los tamaños típicos son alrededor de 100 pm. No obstante, Alexa, los átomos no tienen límites bien definidos. Vamos a parar, Alexa. Y hay diferentes formas de definir su tamaño que dan valores diferentes pero cercanos. La iba a parar, pero ya se detuvo. ¿A qué hora se pone el sol? Pueden hacer un sinfín de cosas. El límite lo van a poner ustedes. Miren, lo escribí mal. Hoy el atardecer en y aún así lo busca. 16:14. Lo escribí mal y aún así lo busca. El límite lo pondrán ustedes. Ustedes pueden hacer un sinfín de cosas. No se limiten a nada. Solo prueben y prueben y prueben y prueben y vean qué puede hacer y el dispositivo, qué pueden sacarle a su dispositivo. Este video puede ser más largo porque puedo probar cientos de cosas, pero lo dejaré a ustedes probar. Simplemente hice unas cuantas para que puedan ver las cosas que se pueden hacer con este dispositivo. Si les gustan los euros, para probar la última, ¿cuánto cuesta un euro? Un euro en pesos dominicanos. Lo ponen en su dinero y prueban y prueban. Si no funciona, hacen otra. Un euro equivale a 71.18 pesos dominicanos. Entonces, pueden probar y probar y probar y probar y seguir haciendo cosas. El asistente soporta muchísimas funciones como esa, pero tienen que crear siempre una nueva, porque por lo que podemos ver aquí, cuando agrego una función nueva de esa, no puedo agregar otra vez eso en la misma rutina. No sé por qué, pero deberían poner que usted pueda agregar más veces funciones diferentes que haga lo mismo, pero no se puede. Es cuanto a este video. Cualquier duda o comentario me lo dejan debajo del video. Recuerden, siempre seleccionar el dispositivo que quieren que se escuche. Si tienen muchos dispositivos eco, seleccionar el dispositivo que quieren que se escuche esta rutina. Cualquier duda o comentario me lo dejan debajo del video.